entiendo que la iniciativa primigenia, la revocatoria, era para las tres instancias: gobierno regional, gobierno de independencia y el gobierno local de Huaraz. Sinceramente, a mí también me llama poderosamente la atención por qué ha dado ese viraje y solamente está yéndose contra el alcalde de Huaraz y sus regidores. Bienvenido, pero yo pienso que las dos otras autoridades, conjuntamente con su cuerpo edilicio y consejeros, han demostrado incapacidad, corrupción, que también han perdido la credibilidad de la ciudadanía en su conjunto. En ese sentido, yo insto, en todo reclamo y exijo de que nuestro presidente del Frente de Defensa también haga extensivo a las tres autoridades para que de esa manera no se crea que de repente con algunas autoridades puede haber alguna componente, algún arreglo, y solamente por odio o por venganza se han perdido contra una autoridad. Eso no debe suceder. Muy bien, siempre que se ha hecho una revocatoria ha sido pues para las tres autoridades, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que medir, pues, ¿no? Si efectivamente una autoridad viene cumpliendo sus promesas, viene realizando obras. Por los hechos está bien. Sí, claro, por supuesto que sí. Yo creo que lamentablemente las tres instancias de gobierno adolecen o carecen de las irregularidades que ya he mencionado y merecen irse a su casa. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Porque al final no necesariamente el FEDIR lo puede hacer. Puede ser cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano, cualquier organización, simplemente cumpliendo con los requisitos de ley. En todo caso, vamos a ver, espero que saque ya una conferencia de prensa nuestro presidente y de esa manera pues aclare las cosas. De lo contrario, ¿por qué no otro colectivo o de repente la sociedad organizada podemos empezar con este proceso revocatorio? Sí, porque está pasando el tiempo y prácticamente las arcas de la región no se sabe dónde se están estirando. No sabemos si tenemos un gobernador regional porque el señor para despachando en la ciudad de Chimbote, parece que se lleva ya la sede de la región ahí. Hay serios cuestionamientos, denuncias que lamentablemente no podemos dejarlos pasar por así nomás. Y ya tenemos experiencia donde lamentablemente todas nuestras ex autoridades regionales nos han decepcionado y la mayor parte han sido procesados y muchos de ellos han ido a parar a la cárcel de esta ciudad.